Hola, hola, amigos. Bienvenidos al curso de español Nuevo Ben 1. Welcome to the course uh, Nuevo Ben 1. Uh, vamos a continuar con la segunda unidad. We will continue with uh, Unite 2. Vamos a escuchar un, un diálogo. We will listen a dialogue. Un diálogo acerca de una secretaria, directora y unas personas que vienen a visitar. We will talk about uh, secretary and director and some people who visit them. Okay? So we will uh, we will watch, we will listen and we will translate this dialogue. Buenos días. Buenos días. You know what is buenos días. Buenos días is good morning. Good day. Me llamo Isabel Quiñones. Me llamo Isabel Quiñones. My name is Isabel Quiñones. Y soy la secretaria de la directora. And I am a director's secretary. Or I am a secretary of director. Ok. Buenos días, good morning, good day. Me llamo Isabel Quiñones, my name is Isabel Quiñones, y soy la secretaria de la directora. And I, I am a secretary of director, or I am a director's secretary. Buenos días, good morning, good day. Buenos días, buenos días, me llamo Isabel Quiñones, y soy la secretaria de la directora. Buenos días, buenos días, señora García. Mrs. García, esta es la señora Navarro. This is uh, Mrs. Navarro. Y este es el señor Hernández. Y este es el señor Hernández. And this is Mr. Hernández. Mucho gusto. Nice to meet you. Mucho gusto. It's a pleasure. Mucho gusto. Encantado. Encantado. Nice to meet you. Encantado. Encantado. ¿Son ustedes españoles, no? You are Spanish, aren't, aren't you? ¿Son ustedes españoles? ¿You are Spanish, uh, aren't you? ¿Son es ustedes españoles, no? ¿Son ustedes españoles, no? Sí, yes, sí, yes. Trabajamos en un banco en Madrid. We work in a bank in Madrid. Sí, trabajamos en un banco en Madrid. Sí, trabajamos. We work in a bank in the bank in Madrid. In Madrid. Sí, trabajamos en un banco en Madrid. Somos economistas. We are economists. We are economists. Somos economistas. Pero ahora estamos de vacaciones. But now we are on vaca vacation. Somos economistas. We are economists. Uh, pero ahora estamos de vacaciones. But now we are on vacation. Somos economistas. Pero ahora estamos de vacaciones. Y. Somos economistas. Pero ahora estamos de vacaciones. And, y. Ok. Repetimos. Buenos días, me llamo Isabel Quiñones y soy secretaria de la directora. Buenos días, señora García, esta es la señora Navarro y este es el señor Hernández. Mucho gusto. Encantado. Son ustedes españoles, ¿no? Sí, trabajamos en un banco en Madrid. Somos economistas, pero ahora estamos de vacaciones y... Now I tell you in English, you need to tell in Spanish. Uh, good morning, please. My name is. My name is. Mm -hmm. I am a secretary. I am a director's secretary. good morning. mrs. garcia. this is mrs. navarro. this is mrs. navarro. you translate. this is uh, mr. hernandez. this is. and uh, this is mr. hernandez. nice to meet you. And nice to meet you. You are a Spanish, aren't you? You are a Spanish, aren't you? Okay, yes, we work in the bank in Madrid. Yes, we work in the bank in Madrid. We are economists. We are economists. But now, but now, we are on vacation. We are on vacation. Okay. Ahora escuchamos el audio. Now we listen the audio. <coughs> Perdón. 3. Escucha otra vez y corrige la información. Buenos días. Me llamo Isabel Quiñones y soy la secretaria de la directora. Buenos días. Señora García, esta es la señora Navarro y este es el señor Hernández. Mucho gusto. Encantado. Son ustedes españoles, ¿no? Sí. Trabajamos en un banco en Madrid somos economistas, pero ahora estamos de vacaciones y... So, you need to repeat I am now, please. In Spanish we have in formal and not formal, Okay. For example, not formal, in English only you, yeah? But in Spanish it's formal and not formal. Not formal is tú. Informal, informal. Usted, formal. Formal. For example, when you ask what is your name in Spanish, you need to differentiate, yeah, in informal and formal. For example, informal is ¿Cómo te llamas? What is your name? ¿Cómo te llamas? But formal is ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Not formal. ¿Cómo se llama? is formal for one people, only one okay, where do you work? where do you work? informal, you ask, _dónde trabajas?_ _dónde trabajas?_ and formal, you ask, _dónde trabaja?_ _dónde trabaja?_ one more time, not formal is, _dónde trabajas?_ _dónde trabajas?_ and formal is, _dónde trabaja?_ _dónde trabaja? ¿Dónde trabaja? What is your phone number? Informal is ¿Cuál es tu número de teléfono? 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 In ¿Cuál es su número de teléfono? 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 Okay. Informal and formal. What do you do? How you ask is a qué se dedica. This is formal. A qué se dedica? What do you do? What is your profession? A qué se dedica? If you ask, are you Argentine? But not formal. You ask, eres argentino. Eres argentino. But is formal. ¿Es usted, es usted argentino. Es usted argentino. This is formal. Not formal is. Eres Argentino? Uh, do you work or study? In Spanish, if uh, formal is Estudia o Trabaja. <clears throat> estudia o Trabaja. This is formal. Not formal is Estudias o Trabajas. Do you study or work? Estudia o Trabaja. Formal. Estudias o Trabajas. Not formal. Are you Mr. Chavez really? Es el señor Chavez, verdad? Es el señor Chavez, verdad? This is formal. Where do you live? Not formal. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? But formal is ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? vive? Okay. Do you speak German? Formal is habla alemán? Habla alemán? Do you speak German? Not formal is hablas alemán. Hablas alemán? Formal habla alemán, not formal hablas alemán? Do you work in Barcelona? Is not formal. Trabajas en Barcelona? Trabajas en Barcelona? Formal is trabaja En Barcelona, trabaja en Barcelona. And formal, uh, your phone number, please. Formal, su teléfono, por favor. Su teléfono, por favor. And formal, uh, not formal, is tu teléfono, por favor. Tu teléfono, por favor. Please, you listen this a lot of time, okay? You repeat and remember and you feel the difference. Por favor, repita esto muchas veces. Y nuevamente, recuerde, recuerde otra vez esto, okay? Repítalo, márquelo, repite otra vez, siéntelo, okay? Muchas gracias y... Ah, we listen one dialogue and all today. Escuchamos un diálogo más y es todo. Cinco. Escucha a los diálogos y marca tú o usted. 1. Carmen, ¿dónde vives? Yo, en la calle Valencia, en el centro de Madrid. 2. Es el señor Urquijo, ¿verdad? No, lo siento. Soy el señor Toledo. 3. Entonces, ¿trabajas en Buenos Aires? Sí, ahora vivo y trabajo allí. Ok, gracias por su atención. Thank you for your attention. Repeat, please, this topic. Uh, repita, por favor, este tema. Y adiós.